estamos aquí desde las 4 de la mañana. ¿Qué sector de la López viene? Nosotros venimos de la San Francisco del Saibón. Queda bastante distante. ¿Qué transporte se viene para acá? No, pues nosotros los venimos en la moto. ¿La vacuna de sus niños viene? Personas para acá, para hacer este procedimiento. Sí, cuando yo vine ya habían 15 personas. ¿Ya dieron los números? Sí, ya dieron los números. ¿Hasta las 7 tienen que esperar? Supuestamente hasta las 7 y media, pero a ver, sí, a esperar. Por acá vamos a contar también con las damas. También usted, ¿de qué sector viene? La Armando Geldos. Un procedimiento bastante difícil, a veces se siente temor venir por la cuestión de la pandemia. Sí, la verdad que es difícil porque uno tiene miedo a salir con los niños así, a exponerlos. Sí, porque como están bastante pequeños todavía. Sí. Bastantes personas, ¿ya tiene su número? Sí, ya lo tengo. ¿Qué número le...? 17. ¿Aproximadamente cuántos números dieron hoy? Supuestamente dieron 20, pero hay mucha gente esperando todavía que tal vez les ayuden ahí porque... La verdad, mañanear y venir solo por estar acá es difícil. Sí. ¿Y vienen por terminación de número? No. ¿Caso de vacunación no? No, porque como es necesario por los niños, el niño ya cumplió 2 meses y ya pasaron 2 semanas que le tocaba la vacuna. Sí. Estamos por acá también, hay más personas. Bueno, madrugaron hoy para estar tempranito en el Centro de Salud de la Colonia López Arellano. Cuéntanos, ¿de qué sector viene? López Arellana, de la colonia Rodolfo Lozano. Rodolfo Lozano, ¿cómo hace para transportarse hasta acá? Pues tenemos que pagar taxi para que nos vengan a dejar acá, porque ya que no están trabajando los buses y los mototaxis. ¿Cuánto cobra un taxi de Rodolfo Lozano hasta el centro de salud? 150. ¿A qué hora salió de su casa? A las 4:30.